what you used to do. No, you couldn't stand tall. So why didn't you call? So many years has gone by. Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal un día más. Pues sí, me veis con el mismo look del vídeo anterior, pero es porque he aprovechado que está Roberto para grabar ahora. Que ya sabéis que con el terremoto de mi hijo, grabar en agosto está siendo la odisea máxima, maximística, pa' estrella. Intento hacer lo que pueda, pero es que a veces noche a siesta me es imposible sacar la cámara por fuera, meterme aquí y dejarlos solos, pues tampoco. Un desastre, ya volveremos a la normalidad algún día, esperemos, en septiembre. En fin, os traigo el avance, que ya sé bastantes cosillas sobre las revistas que van a llegarnos ya pronto a los kioscos a lo largo de esta semana. No tengo claro si empiezan 19, día 20, por ahí andan los tiros, ¿vale? En fin, os dejo con el avance de las revistas para septiembre, que hay cositas interesantes. Vamos con el vídeo y dentro vídeo. Vale, voy a empezar con la Cosmopolitan. He estado recopilando información hasta que he tenido varias revistas, porque en principio solo sabía lo de dos revistas, pero me espera un poquito más avanzado el mes para intentar traeros más avance de las revistas. Entonces, la Cosmopolitan normal, la grande, va a traer un tote bag en diferentes colores de asas. Os va a salir por aquí, si no os lo he puesto en la portada del vídeo. Si no os lo he puesto en la portada del vídeo, que seguramente sí, os va a salir por aquí la imagen para que veáis los tres modelos, con el asa en verdecita, en azul más marino y en más rojita. Y esto va a costarnos la friolera de 3,95, la que quiera el bolso. Yo es que sabéis que no soy nada de bolso. Si oís mucho pupurri fuera, ya sabéis que son mis hijos con Roberto, que hasta que no llega Roberto imposible grabar. Y la Cosmopolitan pequeña nos va a traer mascarillas, que estas ya han venido otras veces. Yo creo que no me las llegué a coger, estas mascarillas, no me acuerdo. ¿La marca cuál es? Bueno, unas mascarillas, no veo muy bien la marca. Unas mascarillas faciales antiedad y reparadora, la más rojita. Suavizante, antipolución y antioxidante. La marca es que no sé, tengo la foto y es que no me veo. No veo la marca, matarme si queréis. No veo la marca, pero bueno, tres mascarillas de estas tipo, seguramente tisú para la cara. Parecen para la cara. No, unas para el pelo. Creo que son para el pelo, ¿sabéis? Sí. Creo que son para el pelo y reparadora del color, protección color, la amarilla. Sí, son para el pelo. Pues nada, tres mascarillas para el pelo. No sé lo que haré. La Cosmopolitan Mini suele ser económica, si probaré algo de esto, si no probaré nada. No lo sé. Luego yo os informo de esta de aquí. Os informo de esta de aquí, que esta es la Woman Madame Figaro, Figaro, Figaro. Yo siempre me río mucho con el cante que os hago. Que viene con esto de aquí, que son unas mascarillas. ¿Mascarillas para qué, diréis, Estrella? Pues con el verano la hidratación y el brillo de tu cabellístico se resienten. Y la que haya ido a la playa, que yo he ido más bien poco, por no decir nada. A ver si puedo ir algún día antes de acabe el verano. Evita cortar por los aros, recupera su vitalidad con los productos capilares de Valker Laboratorios con Woman Madame Figaro, Figaro, Figaro. Te regala en su número de septiembre 0% intestino. Esta mascarilla me suena que la enseñé en productos terminados hace poco y os dije, me gusta mucho el olor, pero no me hacía nada en el pelo. No lo sé, no volveré a caer otra vez y la volveré a comprar porque no me acuerdo. Recordadme si habéis visto mis productos terminados, si era esta o era, o esta creo que no era, o era otra marca, no lo sé, que os dije, no me hacía nada. Que a veces las mascarillas me van mejor a mí, más siliconadas que esto, aunque sean peor para el pelo, que no son naturales, pero a mí las más naturales en cuanto a mascarillas. Viene la mascarilla o el champú reparación total. No sé lo que nos traerá, ya os diré. Según también el punto de venta y donde viváis, llegan unas cosas, lo llevan otras. Son de la marca Valker. Ahí las veis. Bueno, pues eso, la InStyle lavan un gel limpiador purificante de caudal, y que esa marca es muy buena y está muy bien. Esto si lo veo en la InStyle, sí, seguramente me lo cojo. Va a salir la imagen por aquí al ladito para que veáis cuál gel limpiador facial os digo, por aquí, bueno, al lado. Las mascarillas de la Cosmopolitan ya he estado indagando y son de Montibello, ¿vale? Del pelo, ¿vale? Y puede ser que también traigan algunos puntos de venta la mascarilla de aloe de Sephora, esta que ya ha venido otras veces, que esto no es nuevo ni mucho menos, de aloe vera Sleeping Mask, ¿vale? También, puede ser que traiga también esta. Bueno, y la revista Elle, como tal, va a traer esta cremita, que esta la tengo yo, pero es una manteca que huele muy rica, pero yo la estoy usando para cuando mis hijas tienen o yo los talones muy secos y mis hijas las rodillas, que suele ser lo que más se les reseca, porque para untártela por todo el cuerpo, aunque huela de cine, estas mantecas se hacen muy pesadas, son bastante densas. Los ingredientes están de lujo, están muy bien las mantecas estas de The Body Shop. Esta en concreto es la que puede ser que venga. Os van a salir por aquí los productos que puede The Body Shop que vengan, con la revista Elle, por aquí al ladito. Vale, y la Elle Mini puede ser que traiga esta mascarilla también, que es de Tissue Sunshine, a ver, Lierac.
Más que son, sí, es una para después del sol, ¿vale? Para recuperar la piel después del sol, os va a salir por aquí la mascarilla que puede ser que traiga la... Y luego la Harper Bazaar, ya para terminar, estas son las revistitas que sé, que no son pocas, yo creo que está bien. Por 5,50 va a salir por aquí, va a traer unas ampollitas de la marca Martidel. No sé cuántas traerá la cajita esta, y yo supongo que llegará para todos... La misma ampolla, 5 ampollas Martiden, hidratantes, calmantes y reafirmantes, 5,50. Martiden es buena marca, unas ampollitas para probar. No lo sé lo que haré. Según las revistas que vea que me coja y a lo que llegue el presupuesto y lo que estrella vea, cogerá. Pero vamos, que los regalitos no están mal. Tampoco es el mes que mejor parece que venga, pero luego ya sabéis que las que a lo mejor no les sabe el regalo nos sorprenden y nos traen una cosa buenísima. No sé, ¿pensáis picar con la que trae las cremitas de Body Shop o los productos de Body Shop? Con las que trae el bolso, que es la Cosmopolitan. Con la EL, que trae estos productos de Body Shop, ¿con cuál pensáis picar? Con la que os he dicho de MDF, que trae mascarillas Valker, con la que os he dicho que trae el gel de Caudal y que ahora mismo ni me acuerdo qué revista os he dicho, creo que era el Line Style también. Entonces, la Harper Bazaar, sí, pues vale, la InStyle era la que traía el gel limpiador purificante de Caudal. ¿Y con cuál pensáis picar? Decidme. Os pongo otra vez, por si alguna despistada no ha visto el vídeo anterior de Mercadona, de la novedad de vuelta al cole, enlaces de estas joyitas nuevas que tiene Estrella de la Casa Ginger Lily, que os hice en el blog, los pendientitos de Estrella y de Luna, la pulserita del corazón esta tan mona con perlitas, el collar este, por si os gusta. Si os quiere, os mando un besote muy fuerte. Nos vemos en el siguiente vídeo, espero que sea muy prontito y ¡chao! I just wanna look into your eyes.